educativa. Ha sido profesor e investigador del Departamento de Psicología por 36 años aquí al servicio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también ha sido parte de las autoridades que han estado aquí en la universidad en su momento. Agradecemos mucho al maestro Ramírez Jasso por esta deferencia de poder moderar esta mesa y justamente dejo con él este micrófono para comenzarla. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Me voy a permitir inicialmente presentar a los compañeros que van a participar en este diálogo. Trataré de ser breve. José de Jesús de Anda Muñoz, él es licenciado en filosofía e ingresó a trabajar a la universidad en octubre de 1978 como profesor de materias del Departamento de Filosofía, Psicología y Sociología. Del 80 al 82 se fue a estudiar la maestría en Desarrollo Humano al ITESO. Al regresar, se encuentra con que ya está fundado el Departamento de Psicología, que aprovecho para decir que se fundó en agosto de 1982. Y él fue maestro ahí hasta su jubilación. También fue jefe del mismo departamento durante un trienio y formó parte del comité para diseñar la carrera de psicología. También fue el primer defensor de los derechos universitarios. La maestra María Teresa Ortiz Rodríguez, ella es técnica en trabajo social, pero además estudió luego la licenciatura en el mismo trabajo social. Tiene maestría en humanidades en el área de historia, estudiada en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Desde 1985 al 2022. Y ahora, planeación social, evaluación de programas de política social, gerontología comunitaria, entre otras materias. Fue coordinadora de la Academia de Prácticas Comunitarias e Institucionales y coordinadora de la Academia de Necesidades Sociales y Política Social. Genaro Salpa, él es doctor en sociología, profesor e investigador del Departamento de Sociología por 45 años de servicio. Fue coordinador de la carrera de sociología, jefe del Departamento de Sociología y decano del Centro de Artes y Humanidades, entonces, hoy Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Salvador Jaime Arturo Cisneros Bosque, médico veterinario zootecnista, su especialidad en cirugía, impartió más de 20 materias diferentes, fue numerario parcial 40 horas, profesor investigador tiempo completo después y como puestos en la institución fungió como jefe de departamento de clínica veterinaria y decano del Centro de Ciencias Agropecuarias. Su primera clase la dio en apicultura en septiembre de 1973. Es ahora jubilado después de 44 años de servicio. María del Carmen Santa Cruz e ingresa a trabajar a la universidad en 1984, es profesora e investigadora del Departamento de Educación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
de esta misma institución, se desempeña en la función de docencia para la educación superior, así como en la formación de profesores en el área de diseño curricular, pedagogía y didáctica. Como ya se dijo, esta mesa de discusión tiene como objetivo el ocuparnos de las transformaciones en la experiencia docente. Voy a pedirle a cada uno de los participantes que nos comunique eso, su experiencia y de qué manera se fue transformando en lo que se refiere al trabajo docente en esta universidad. Voy a empezar ahora por mi izquierda. Mari Carmen, por favor. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy agradecida por esta invitación y espero que mi experiencia y mis vivencias nutran y marquen historia para los futuros profesores y profesoras de esta institución. Como ya bien dijo Onésimo, yo entré en el año de 1984, pues no tenía la universidad ni 15 años, estaba en proceso de crecimiento realmente. Y me tocó ver cómo fue evolucionando la planta docente, los estudiantes, los métodos y técnicas de enseñanza, así como las formas de evaluación, que es lo que yo voy a hablar brevemente. Sé que la universidad se conformó primeramente por maestros que venían del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, el IACT. Fueron los maestros que nutrieron la planta docente, pero a partir de 1990 yo creo que se marcó un nuevo camino para la universidad, porque se empezaron a incorporar maestros que provenían de distintas instituciones del país, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que venían de la Universidad de Guadalajara, de la de Monterrey, etcétera. Pero también la habilitación de ellos fue cambiando. Éramos licenciados y conforme pasó el tiempo se fueron incorporando profesores con un perfil de doctorado y dedicados a la investigación. Esto vino a fortalecer la función de investigación de nuestra institución y hoy por hoy encontramos una planta docente con gran capacidad y competitividad académica, de tal manera que esta institución sigue creciendo y fortaleciendo su planta académica. En cuanto a los estudiantes, pues venían de las regiones cercanas, sobre todo de la localidad, pero después, sobre todo en 1985, cuando surge el terremoto de la Ciudad de México, muchas familias emigraron a Aguascalientes y se incorporaron a la educación superior, especialmente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En ese sentido, empezamos a recibir nuevos perfiles estudiantiles de preparatoria. Ya no podíamos decir que todos éramos de Aguascalientes. Venían estudiantes de la Autónoma, de la Ciudad de México, de Jalisco, de Monterrey, hasta extranjeros. Hoy por hoy tenemos también estudiantes en ciertas carreras que se distinguen por su inscripción estudiantil extranjera, especialmente optometría, son de las que iniciaron la recepción de estudiantes extranjeros. Las metodologías de enseñanza han cambiado. Inicialmente la exposición era la que predominaba, pero conforme pasa el tiempo, se incorporaron metodologías activas, el trabajo en equipo, se incorporó la habilitación en las metodologías de enseñanza activas que hoy por hoy surgen y siguen alimentándose. En recursos didácticos, pues ni se diga, no sé si ustedes recuerden que vivíamos de las antologías, de las copias de los libros que las distribuíamos porque el acceso al acervo bibliomerográfico era escaso. Entonces teníamos que sacar fotocopias y hacer una antología. A partir de ya la década de los 90 se empezó un crecimiento desbordado del acervo bibliomerográfico, se alimentaron con el proyector, dejamos las diapositivas que eran uno de los elementos
que se utilizaban, los recursos didácticos como el proyector de acetatos, que yo creo que muchos no los conocieron, pero eran los que estaban demandados por todos nosotros los maestros. Entraron los cañones y ahora las pantallas, y las pantallas táctiles, y no sé hasta dónde vayamos a llegar. En las formas de evaluar, los exámenes de lápiz y papel predominaban. Los exámenes que se hacían en el famoso stencil con el mimeógrafo, que era un papel que daba vueltas y se imprimían los exámenes. Y ahora la diversidad de las formas de evaluación es palpable en las aulas. Ya no es el examen de lápiz y papel solamente. Ahora nosotros utilizamos la evaluación alternativa, evaluamos de distinta manera, que da la oportunidad al estudiante de mostrar sus distintos talentos con distintas formas de rendir cuentas. En cuanto a las cuestiones de las formas en que nosotros nos hemos habilitado, pues tenemos un programa de formación de profesores que inició con cursos sueltos, pasó por una maestría en educación superior, una maestría en orientación educativa para poder solventar la necesidad de los tutores, de los que iban a orientar a los estudiantes, y ahora se ha centrado mucho la formación en cursos a demanda de todos los profesores y profesoras, muy centrados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos entrado a modalidades de la presencial a la modalidad híbrida virtual. Es un salto cualitativo muy grande para los que tuvimos la oportunidad de vivir esa transición, de estar en las aulas, exponiendo, compartiendo información, a pasar a un aula virtual y aprender distintas formas de transmitir la información y fomentar el aprendizaje. Sin duda, y para concluir, esta institución se ha renovado conforme pasa el tiempo, pero sobre todo dando respuesta a las demandas de formación de profesor y a las nuevas tendencias para el aprendizaje y la enseñanza a nivel de educación media superior y a nivel universitario. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de estar en esta institución, que no se ha estancado, que sigue en un dinamismo galopante a veces lento, pero siempre en permanente cambio. De verdad que sí me siento muy orgullosa y quiero transmitirles este sentimiento a todos los presentes y a los que nos escuchan y ven, porque estar en una institución como esta es un privilegio, es un honor, y muchas gracias. Bien. Gracias. Aprovecho para comentarles que cada experiencia, aunque se trate de una experiencia subjetiva, no deja de integrar una muestra de la experiencia institucional, para que lo vayamos entretejiendo de esa manera. Salvador, por favor. Yo voy a iniciar con ustedes platicándole la primera vez que me invitaron al sueño de lo que iba a ser la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una pléyade de hombres de buena voluntad, con una inteligencia que se proyectaba hacia el futuro, vieron la necesidad de que Aguascalientes necesitaba una universidad. Todos los que llegábamos a bachillerato teníamos que emigrar. ¿Por qué? Porque no había más. Para las damas, la normal superior de señoritas, la escuela Llamas, donde se impartían las materias de contables, pero para nosotros los hombres, o nos íbamos o nos metíamos al ferrocarril, porque inclusive ya en ese entonces la siderúrgica ya había terminado, ya la American Smelting se había ido a San Luis, y la actividad fuera del ferrocarril pues era el comercio, el trabajo, la agricultura, la ganadería. Entonces, asistí a una reunión en donde el ponente era nada menos que una de las personas más grandes que han existido en esta universidad, don Humberto Martínez de León,
y nos dijo que aquí se iba a hacer una universidad. Nos veíamos todos y, ay, ¿con qué? ¿Aquí se va a hacer una universidad? Bueno, empezó. Probablemente algunos de ustedes no vinieron, sus compañeros, porque pensaron que les íbamos a pedir dinero para iniciar esta actividad. No, no, yo no les pido ni un centavo. Si yo te pido 20 pesos, tú te empobreces en 20 pesos y yo me enriquezco en 20 pesos. No, aquí nadie se va a empobrecer y todos nos vamos a enriquecer. ¿Sabe qué les pido? Ideas, ideas. Y entonces se para un compañero y dice, bueno, todos sabemos que el dinero está en los bancos, está en la industria, está con los señores grandes agricultores, grandes ganaderos, pero no la sueltan. Ahí es donde yo quiero que ustedes intervengan, que modifiquen el pensamiento de todas las personas y que todos pensemos que vamos a apoyar con ideas reales, en donde el dinero va a llegar solito. Ay, caray, llegar dinero solito. Bueno, posteriormente brincamos un tiempecito y el licenciado Echeverría vino a visitarnos a Jalisco. Y entonces salía de Aguascalientes rumbo a La Chona y don Humberto y los demás compañeros, vamos a parar el camión para hablar con el presidente. Nos van a balacear, señores, cálmense sus ímpetus. Todos quieren echarle mucha crema a los tacos, pero vamos a esperar. No, 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 no. Donde hoy es, donde era el aeropuerto antiguamente, carretera rumbo a La Chona, saliendo de fraccionamiento Jardines, Jardines de la Asunción, paramos al camión. Pero en aquel entonces no era como el presidente actual, que no tiene guardia presidencial. Allá tenían unos roperotes que se empezaron a bajar del camión y todos nos veíamos, ay, nos van a poner como camotes. Bueno, entonces agarramos al más grandote de veterinaria en aquel entonces, Rangel Bañuelo se apellidaba, no, medía más de 2 metros. Arrímate hasta la orilla del camión y que te oiga el señor presidente y dile que queremos platicar, somos gente de paz, que queremos platicar. Usted más diga que queremos platicar. Bueno, pues el señor presidente se levanta de su asiento, se asoma, se acerca, platica con Bañuelos y le dice, ¿qué quieres? Mire, aquí están los señores representativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero para que la universidad nazca necesitamos alimentar al niño y para que el niño crezca y se desarrolle, pues necesita comida y necesita pañales y necesita, y nosotros necesitamos todo. Por ejemplo, yo voy a ser veterinario, pero para poder ser veterinario necesito animales, porque ¿en qué voy a estudiar? Bueno, era una cosa exótica parar a un presidente en ese entonces. Nos dijo, miren, vamos a hacer una cosa, el lugar no es el propicio. Y yo les prometo que en una semana estoy aquí con ustedes y platicamos de todo lo que quieran. ¿Y de veras va a venir? Sí. Y vino y nos cumplió. Y ahí nace la primera idea de lo que iba a ser la universidad. Esto era parte de un ejido, el ejido de los Pocitos. Se expropia y nos da 60 hectáreas en donde se construye posteriormente el campus universitario. Y nosotros decíamos, pero nosotros estamos en Jesús María y queremos hacer una cosa allá en Jesús María. Bueno, hay ahorita un programa a nivel nacional de 10 escuelas de veterinaria, pero para entrar a este programa necesitan 100 hectáreas y ya con 100 hectáreas nosotros les ayudamos a hacer lo demás. Híjole, 100 hectáreas, si para 60 paramos el camión del presidente, imagínense 100 hectáreas.
Pues el tiempo sigue corriendo. Y entonces viene y ve en ideas y en exposición lo que don Humberto, el doctor Pérez Romo, ellos estaban fascinados con la creación de la primera escuela que íbamos a tener, medicina. Y le muestran en folletos, en dibujos, en diagramas, en todas las formas habidas y por haber, rústicas que había en aquel entonces. Y le fascina. Y le habla a su secretario y dice, ¿cuánto se necesita para esto? ¿Cuánto se necesita para lo? Hágame un duete y nos vemos allá. Antes de que pasaran 15 días, nos invitó a México. Digo, nos invitó, yo era el primero, ¿verdad? Y fuimos al Salón de los Mascarones, en Palacio de Gobierno. Y allí se les expuso, pero ya con la tecnología de las diapositivas, lo que había entonces, ¿no? Esto es lo que queríamos. Y estamos dispuestos a trabajar duro y fuerte. Bueno, para no hacerse las largas, nace la universidad. Y empezamos a dar clases. Y empezamos a dar clases fusilándonos, como decía la maestra. Fusilando es material que había allá y que nosotros teníamos que hacer antologías de lo que había. La mayoría de las tecnologías, de las grandes tecnologías, venían en inglés. Y nosotros apenas hablábamos español. Pero bueno. Así se empezó, y se empezaron con diapositivas, se empezaron con filminas, se hicieron paquetes didácticos y empezamos a jalar. Pasa el tiempo y cambia la tecnología. Y antes, yo me acuerdo cuando íbamos a San Francisco de los Romos para hablar aquí a Aguascalientes, le dábamos a un telefonito vuelta para que se conectara y era una oficina donde te conectaban allí para hablar. Después ya vinieron los teléfonos. Los primeros celulares, que eran unos ladrillotes chulísimos. Y la tecnología empieza a cambiar. Y nosotros empezamos a entrar a la tecnología. Y empezamos nosotros a formar paquetes didácticos de cada una de las materias con filminas, con transparencias, con diapositivas, con figuras acetatos. Pero nos dimos cuenta de que no quedaba memoria gráfica de lo que estábamos haciendo y nosotros sentíamos que era muy importante. Entonces necesitamos traer personas que nos enseñen a elaborar material didáctico, pero con todas las de la ley. Y así vinieron de México, vinieron de Estados Unidos, vinieron de toda la República a enseñarnos cómo elaborar el material didáctico. Una de las cosas que más nos impresionó fueron los famosos portafolios. La elaboración de un portafolio. Bueno, pues yo he entendido que era una bolsota grandota negra que trae. No, el portafolio era un compendio de todo lo que se daba en las clases. Y se iba, los alumnos tenían que irlo grabando, aprendiéndoselo. Y cada uno le ponía diferentes técnicas. Unos los hicieron en mimeógrafo, otros los hicieron en fotocopias, otros los hicieron ya en imprenta. Y por fin empezamos ya, como parte integrante de nuestro proceso educativo, cada materia debería tener un portafolio, cada alumno. Y ese portafolio ya lo podían llevar a su casa y enseñar, mira papá, estoy aprendiendo esto. ¿Y eso qué es? Y ya ellos se sentían maestros diciéndole al papá qué era lo que estaba, porque el papá si no veía cosas factibles, no. Bueno, pues en la actualidad tengo un acervo de portafolios, porque con los muchachos tenían que entregarle su portafolio después de calificarlo. Entonces, pero ¿cómo el Centro de Agropecuario se va a quedar sin huella de lo que se hicieron? Entonces vamos a hacer una cosa, ustedes me van a entregar el disco con que elaboraron el portafolio y yo les firmo su portafolio y los califico. Entonces tengo un acervo de discos de 30 generaciones
y cada uno de ellos tiene cosas preciosísimas que hay que darles una escarbadita y volver nuevamente a las técnicas que usaron los muchachos para poder presentar a fin de año, que habían cumplido con su materia y que estaba fehaciente la huella de que la habían hecho. Y como en cirugía, cada vez que hacemos una cirugía, el maestro tenía que firmarla y los que participaban como team quirúrgico. Entonces era fabuloso tener memorias completitas de todo su desarrollo. Pero los zootecnistas decían, bueno, pero nosotros no operamos, ni. Bueno, pero ustedes salen a prácticas. De cada práctica hagan un portafolio y vayan enriqueciendo las bibliotecas y vayan enriqueciendo el centro agropecuario para que de allí, en un futuro, los muchachos vean. Y no todo lo moderno es lo mejor. Hacíamos cosas verdaderamente asombrosas que hoy me digo, ah, caray, en aquel tiempo haber hecho esto, pues éramos muy animados y con recursos muy cortitos. Bueno, siempre los recursos nos han, hasta que llegó el momento en que teníamos todo ya. Teníamos el campus, teníamos una posta, se estaban creando ya las nuevas partes de la universidad, el campus oriente, el campus sur. Ya no nos creían que necesitábamos dinero, necesitábamos acción. Y empezaron a trabajar y la Universidad Autónoma de Aguascalientes llegó a ser la primerísima a nivel nacional y muchas veces internacional. Y la única diferencia fue el sistema, un sistema modular y departamental, que rompió todas las estándares de las universidades tradicionales y Aguascalientes brilló. Gracias, gracias. En un momento, cuando termine la participación, si quieren que ahondemos sobre alguno de los temas que se quedan inconclusos, nos lo hacen saber. Genaro, por favor. Sí, buenas tardes a todas y todos. Agradezco también la invitación de último momento, pero bueno, voy a narrar un poco, improvisando tal vez, de mi experiencia docente aquí en la universidad. En primer lugar, yo llegué aquí a la universidad en 1976, invitado por el licenciado Felipe Martínez Rizo, porque existía el plan de crear la licenciatura en sociología. Yo había estudiado ciencias sociales y nos habíamos conocido ya desde hacía mucho tiempo, y entonces pues acepté venirme a trabajar aquí a la universidad. Yo venía de otra universidad donde había empezado mi experiencia docente, la Universidad de Monterrey, que ya era departamental. O sea que a mí no se me hizo extraño llegar aquí y que esta universidad estuviera organizado departamentalmente, porque yo venía de esa experiencia, de esa universidad que era ya departamental. Entonces, bueno, pues llegué aquí y mi primera experiencia docente fue dar clases de sociología de la empresa en la carrera de contadores públicos, por esta cuestión de lo departamental, pues yo era sociólogo y daba clases de sociología de la empresa en la carrera de contador público y también clases de sociología en la prepa. Y aquí empieza pues ya las anécdotas de la experiencia docente de uno. Imposible controlar a los muchachos de la prepa, para mí. Yo admiro a los profesores de la prepa o de secundaria o de primaria que logran controlar a los muchachos. Yo de plano no podía. Entonces se me ocurrió, ¿saben qué? Teníamos una clase diaria, 5 días a la semana, vengan nomás la mitad un día y la otra mitad al otro día, para ver si siendo la mitad, porque eran como 50. Y ya, pues ellos bien contentos, y yo también, porque ya con 25, pues mejor. Y luego, pues me llamaron la atención, ¿cómo que mitad y mitad? Le dije, pues que solamente así,
Y les puedo garantizar que voy a cumplir el programa de estudios y que los muchachos van a aprender mejor que si estuvieran todos, porque cuando están todos, pues ni me pelan, ni hacen caso, ni los puedo controlar. Me paso en la mitad de la clase diciendo cállate, siéntate, pon atención, etcétera, en lugar de dar la clase. Y pues resultó bien. Bueno, otra de las características de esta universidad fue que el rector fundador, don Humberto Martínez de León, concibió, pues yo creo que muy acertadamente, el hecho de hacer la administración central y la docencia departamental por centros y departamentos. Pero cuando yo llegué, esta cuestión de la administración central, estaba yo, me imagino que un poco exagerada, porque el primer puesto que tuve aquí en la universidad fue formar parte de lo que le llamaban staff académico. Éramos un grupo de profesores, no sé si estabas tú, Chava, pero éramos un grupo de profesores, no sé, un médico, un sociólogo, un contador, un administrador o administradora, éramos hombres y mujeres, éramos un grupo como de 6 o 7 personas que, según la idea de don Humberto, teníamos que planear todos los programas de ciencia, en mi caso de sociología, que se dieran en toda la universidad. Y los profesores lo único que tenían que hacer era aplicar lo que yo había planeado. Porque don Humberto decía, pues es que en las empresas, en una parte se planea y en otra se ejecuta. Entonces, los que estábamos en staff académico éramos los que teníamos que planear y los profesores solamente ejecutar. Pero otra de las características de aquellos tiempos era que teníamos acceso muy fácil al rector. O sea, lo podíamos ver en los corredores, visitarlo en su oficina, platicábamos, etc. Y yo me acuerdo que en una ocasión le dije a don Humberto, oiga, don Humberto, pues la cosa se me hace que en la academia no es así, de en un lado se planea y en otra se ejecuta. Yo creo que los profesores tienen que hacer sus propios programas para poder impartir sus clases. Entonces, esto del staff académico que planea todas las clases y los profesores que solamente la ejecutan, pues como que no va a funcionar. Yo creo que lo comentó, lo reflexionó, preguntó y finalmente sí, desapareció el staff académico, desaparecí yo como, y todos los que estábamos en el staff académico y ya nos integramos a nuestros departamentos para ser profesores. En ese tiempo también existía una división administrativa, digamos, entre coordinador de carrera y jefe de departamento. Por eso en mi currículum apareció que fui coordinador de la carrera de sociología, de la licenciatura en sociología, que efectivamente planeamos el licenciado Martínez Rizo y yo, y que se fundó aquí, pues ya, ¿cuándo fue? En el 77, me parece, y empezó a funcionar la licenciatura en sociología. Entonces, yo era coordinador de la carrera y el licenciado Martínez Rizo era jefe de departamento. Con el tiempo, él le ofrecieron otro puesto en la universidad, bueno, finalmente llegó a ser rector, ¿verdad? Y entonces yo ocupé los dos puestos, coordinador de la carrera y jefe del departamento. Pero aparte también, pues, daba clases. Y aquí tengo que mencionar una experiencia que a mí me parece muy, muy enriquecedora y que me ha servido desde entonces hasta el año pasado que me jubilé dando clases en los posgrados, en la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades y en el doctorado en Estudios Socioculturales. Y fue una idea que platicamos, ya no voy a decir Felipe Martín Luis, voy a decir simplemente Felipe porque es mi amigo, que pensamos Felipe y yo. Dijimos, una carrera universitaria, desde el punto de vista docente, la concebimos como un proceso mediante el cual los alumnos y las alumnas se independizan de los profesores para pensar y para formarse. No debe de ser un proceso mediante el cual siempre están dependiendo de los profesores para aprender, para formarse, sino que paulatinamente tienen que irse independizando de los profesores para formarse.
Bueno, esa es la idea, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces empezamos a idear estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos llevaran precisamente a que las alumnas y los alumnos entraran en este proceso de independencia con respecto a los profesores. Y una de las cosas que ideamos fue que no íbamos a pasar lista de asistencia, que el alumno que quisiera venir, viniera, y el que no, no viniera. Pero teníamos muy claro, teníamos que establecer muy claramente los objetivos de cada curso, muy claramente, de tal manera que fuera transparente para los alumnos qué era lo que tenían que saber al final del curso. Y nosotros decíamos, las alumnas y los alumnos que logren saber eso al final del curso, aún sin venir, mejor. Es más, mejor que lo puedan aprender sin venir. Quiere decir que ya pueden aprender por su cuenta. Nosotros únicamente les decimos qué es lo que tienen que aprender por medio de los programas que vamos a elaborar de cada materia. Y así lo hicimos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que no faltaban, siempre venían a clase de todas maneras. Pero bueno, nosotros no pasábamos lista. Y lo mejor fue que logramos comunicar esta idea a toda la universidad. Y como les decía, teníamos en ese tiempo acceso a las autoridades, al Consejo Universitario, etcétera. Y en algún momento, no recuerdo en qué año, el Consejo Universitario determinó que ya no se iba a pasar lista en ninguna carrera. Y se dejó de pasar lista de asistencia en todas las carreras. No duró mucho, porque los profesores empezaron a quejar pues, de que los alumnos no asistían a sus clases. No, aunque nosotros, Felipe y yo, teníamos la experiencia que los alumnos de sociología sí asistían a nuestras clases, aunque no pasáramos lista. Y se quitó esa cosa de no pasar lista, aunque nos dieron a nosotros permiso, digamos, de seguir sin pasar lista en nuestras clases, y así seguimos. Y quiero ahora confesar, ahora que ya estoy jubilado, que llegó un momento en que no solamente se dijo que había que pasar lista, sino que se exigió pasar lista. Los profesores teníamos que pasar lista, y lo que yo confieso es que nunca pasé lista. Ni en mis clases de la licenciatura, ni en mis clases de la maestría, ni en mis clases del doctorado. O sea, seguí fiel a la idea primera que teníamos Felipe y yo de ese proceso de independencia de los alumnos con respecto a los profesores. Pero no fue todo. También dijimos, pues tenemos que emplear ciertas estrategias docentes que le permitan al alumno lograr esa independencia con respecto a los profesores para aprender. Y entonces, con apoyo del TEC de Monterrey, me parece, empezamos a implementar una estrategia que se llama Desarrollo de habilidades del pensamiento, no otra, que era así de que el alumno va avanzando a su paso. Sí, el autoaprendizaje. De tal manera que no solamente no pasábamos lista, sino que no había clases. Simplemente les decíamos a los alumnos, este es el programa, cada unidad del programa tiene estos objetivos, aquí está la bibliografía. Cuando las alumnas y los alumnos piensen que ya se saben esa, ya alcanzaron esos objetivos, pues vengan y lo medimos en un examen de la unidad. Y el objetivo era que todos podían alcanzar una calificación de 10. Que si antes hacían un examen y solamente alcanzaban una calificación de 8, podían repetirlo hasta alcanzar la calificación de 10. Y sin clases, tenían que venir a solamente a presentar los exámenes de cada unidad. ¿Ya? Ok, luego continúo con otras experiencias. Sí. Gracias. Gracias, gracias. J.
como ven, cada participación está generando preguntas, indudablemente. Vamos a continuar. Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos celebrando 50 años, yo creo que no nada más de vida, sino de transformación de muchísimas personas, desde los estudiantes que aspiramos a venir aquí y los docentes, los trabajadores, en fin, toda la comunidad de Aguascalientes y de la región. Me voy a permitir retomar estas anécdotas de cómo vivimos esa transformación docente, pero quiero retomar que mi ingreso aquí a la institución, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue en 1976 como estudiante de trabajo social técnico, y retomo esta profesión del trabajo social técnico porque está cumpliendo 60 años, o sea, le antecede todavía a lo que era el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías. Y desde esa institución hemos transformado Aguascalientes y la región, y nos hemos transformado muchísimas personas, hombres y mujeres, que tuvimos aquí la oportunidad de llegar y efectivamente vivir nuestros procesos de transformación. Así es que yo, como una chica de Aguascalientes, ya lo decía el doctor Cisneros, pues las opciones eran pues la normal, la carrera comercial, que la hice por supuesto, pero yo quería seguir estudiando y pues no había oportunidad en una hija de un obrero ferrocarrilero, como muchos de los que aquí integramos la comunidad, pues venimos de familias ferrocarrileras. Eso era algo muy particular y que también nos distingue como identidad local, ¿sí? Esa es también una transformación que nos pidió, que nos posibilitó las posibilidades de cambio. Pues llego yo al edificio 19 de junio a ver el pizarrón ahí, los horarios. Me puse en esta revisión a hacer una memoria fotográfica y ahí, bueno, pues de aquí del archivo hay un tesoro que podemos recuperar y hay fotos de las chicas viendo sus horarios. Había la carrera técnica en la mañana y tarde, pero también fotos del jardín del estudiante, bonito, precioso, y el Parián, allí se ven unos carros, aquellas navesotas de los años 70, le estoy hablando del 76, entonces ya se imaginarán, el señor rector, los funcionarios, perfectamente podían estacionar sus carros en el Parián, no pasaba nada, ¿sí? Pero de vez en cuando la banda de estudiantes pues se alebrestaba, ¿verdad? Y no había pues alguna otra ocasión que pues los estudiantes iban a dar ahí a la fuente del jardín del estudiante, ¿sí? Pues ahí se hacía también la pachanga, allí se publicitaban los eventos que como comunidad de estudiantes, pues nos era la, para mí me tocó la época disco, pues allí se promovía, ¿verdad?, el convivio extra universitario, que también nos daba la posibilidad de la convivencia sana, segura, porque todavía pues había esas condiciones en el entorno. De manera que pues era muy fácil ver al señor rector, don Humberto, y pues pedirle hasta para la kermés que íbamos a hacer nosotros en las comunidades, fíjense, de esa facilidad, ¿por qué? Pues porque éramos poquitos y éramos muy empáticos en que todo aquello que contribuyera a que la universidad hiciera en el entorno se pudiera dar. Entonces, pues esa era una forma muy particular de una universidad naciente. Nuestras clases pues eran en el edificio, yo inicié en el edificio 19 de junio, allí estaba contador, administrador, las de enfermería estaban en el hospital, los de medicina en el hospital, veterinaria, aquí y en la posta, los de agronomía, etcétera, etcétera, todos los demás. Bien,
Me tocó venir aquí al campus con muy escasos edificios, no estaba la biblioteca, estaba en construcción, de manera que como estudiantes yo viví el pizarrón, el mimeógrafo, el darle vuelta al mimeógrafo para tener los apuntes, porque la biblioteca del 19 de junio estaba muy completita, pero muy pequeña. Y pues allí íbamos todos con la señora Lupita, que era la bibliotecaria, pues además pues era nuestra amiga, ¿verdad? Era fácil relacionarse porque nos conocíamos. De manera que en el 77 a nosotros nos entregaron, pues teníamos una actividad que era trabajadoras sociales técnicas y pues nos debíamos a apoyar a otras actividades y una concepción que era el extensionismo en ese tiempo para realizarlo en las comunidades rurales sobre todo. Entonces, pues ahí hubo una revolución estudiantil y pedíamos que se mejoraran y actualizaran los contenidos, de manera que de ese resultado nuestras jóvenes maestras y nosotros como estudiantes pedimos esa revisión curricular, fíjense, o sea, en qué nos andábamos metiendo, pero como resultado recuerdo de unos programas de media carta, donde venían perfectamente definidos los contenidos de la materia, la unidad, los contenidos, las herramientas metodológicas, la bibliografía. Entonces, lo que reconozco que como estudiante viví fue una muy buena organización para la formación, ¿sí? Entonces, esto ya hablaba de que se iba creciendo, pero también se iba organizando de manera planeada, de manera que se brindara la calidad académica necesaria para egresar. Así es que pues me tocó, estrenamos la biblioteca, que tenía un precioso salón de máquinas de escribir. Ahí el ruido era trac, 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 y de no nada de computadora, ¿verdad? Pero era un escandalazo con aquellas máquinas pesadísimas, pero ahí hacíamos nuestros trabajos, ¿sí? Había una sala para maestros muy bonita, era como una travesura subirse a ver si nos dejaban sentar en un sillón para maestros en la biblioteca que algunos de ustedes disfrutaron y bueno, no sé en qué acabó. Nos tocó estrenar la cafetería, una cafetería que yo creo que en Aguascalientes no había. Les digo anecdótico, porque muy bien instalada, alfombrada, pasábamos con nuestra charolita, yo eso nomás lo había visto en las películas, era la charolita, los alimentos y al final uno pagaba. Entonces, por un menú muy económico podíamos comer aquí porque nos pasábamos muchas horas. Entonces, también me tocó tomar clases en la posta, porque llevábamos unas materias que se llamaban horticultura, porque nosotros pues trabajábamos y nos preparábamos para ser, entre otras, extensionistas, promover los huertos familiares en el entorno rural. De manera que ese crecimiento acelerado que vivimos pues vino aunado también con el proceso de formación docente, porque nuestros maestros también respondían a esos contextos. Ingreso yo como maestra en el 85, muy bien, voy rápido. Me tocó dar la última generación de técnico y allí todavía utilizábamos el pizarrón, el mimeógrafo, los stencil, los exámenes escritos y así. Pónganle su nombre y ahí van las 10 preguntas, 20 y esto, y a esa. Ahora vemos la revolución. Y estas herramientas que nosotros con las que iniciamos, porque recuerden, una característica de los profesores de la planta docente es que no somos profesores de carrera, sino que profesionistas, que un departamento de formación de profesores nos estuvo siempre constantemente apoyando en mejorar nuestras técnicas de enseñanza-aprendizaje. El DHP
fue una de las estrategias que yo creo que todos vivimos. Bien, pues yo creo que esta experiencia docente a mí me dejó completamente satisfecha en el sentido de la vinculación también con el entorno. Esta carrera nos permitió no solamente estar en el aula, sino también responder a las necesidades del entorno, y eso ya nos dio otras posibilidades que luego ya continuaré hablando. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Esta modalidad de participación la vamos a concluir con la participación de Jesús. Muchas gracias por su invitación y por su presencia. Bueno, yo llegué a la universidad gracias a una invitación de Genaro. Me invitó a participar dando unas… Yo tenía una formación filosófica y me invitó a dar clases en trabajo social. Un paquete que se llamaba Paquete de Ciencias Sociales. Desde sociología hasta ciencias políticas. Y era pues una introducción. Me acuerdo que en los dos primeros meses me querían correr porque le fueron a decir a Memo Ballesteros, que era el decano, que les daba mucha materia y que las iba a reprobar. Y entonces, que por favor me cambiaran. Y fue Memo Ballesteros y le dijo, ah, no, ese no es problema, malo que no les diera materia, pues nomás bájale. Y bueno, después, en ese mismo semestre me di una materia de análisis político, no, análisis histórico para los sociólogos, que consistía en aprender una metodología de hacer fichas y elaborar con esas fichas pues una lectura diferente de la que el autor tenía. Leíamos a un libro de un argentino que era divertido su nombre, Tulio Halperin Dongi, Historia de América Latina. Con eso empecé yo. Luego después, yo entré en el 78 y en el 80 me ofrecieron una beca para ir al ITESO a estudiar una maestría. Primero que a la Ibero, y luego después se me hizo más fácil, estaba más cerquita. La maestría en desarrollo humano. Allá me estuve 2 años. Aprendí básicamente a revisar lo que yo hacía y a darme cuenta de que desde que yo empecé a ser docente, yo realmente tenía una práctica de más que de docente, de acompañante del alumno en el proceso de aprendizaje. Después aprendí que eso se podía llamar educación centrada en la persona, donde lo más importante era la persona, y la persona iba de veras a aprender lo que necesitaba aprender, lo que no, por más que yo se lo quisiera meter a fuerzas, pues lo iban en todo caso a hacer para pasar un examen o para que no diga el maestro, dale pues, ahí está. Entonces, desde entonces yo descubrí que yo, mucho de mi trabajo era un trabajo centrado en la persona. Para mí lo más importante era la persona, era el alumno, era el acompañarlo, y en la persona toda, no solo la parte intelectual, no solo la parte académica, sino también pues atender a sus necesidades, a veces de salud, a veces de necesidades de motricidad, no tenía cómo moverse, en otras ocasiones era una necesidad familiar, y tener pues atención para eso. Entonces llegó a México la metodología de Paulo Freire, educación centrada en la educación como práctica de la libertad, y entonces, a ver, bueno, si se oye, bueno, pues entonces con eso yo descubrí que por allí era mi camino,
Y creo que desde entonces yo tenía ya muy claro que lo más importante era centrarme en el proceso más que en los contenidos, centrarme más en la persona que en el logro de objetivos. Si me centro en la persona va a clavarse en sus objetivos, señalándole claramente cuáles eran los objetivos de la institución. Y pues creo que por ahí trabajé durante prácticamente toda mi vida, con nuevos contenidos en diferentes carreras, pero pues prácticamente durante toda mi estancia en la universidad trabajé en eso. Otra experiencia fue que Amador Gutiérrez y a mí nos encargaron el arranque del servicio social en la universidad. No se hacía servicio social, por más que estaba legalmente señalado. Y nos dieron el encargo de que hiciéramos el reglamento. Y para eso, pues, invitamos a un maestro de cada centro y les pedimos que nos consiguieran un grupo de alumnos con quienes ensayar lo que íbamos haciendo los maestros. Y entonces les pedimos, mándenos a los maestros más problemáticos, a los más inquietos, a los más... Por aquí está una mujer que estuvo en esa experiencia, la güera Cervantes. Acá está. Y empezamos una experiencia muy bonita con gente de distintas carreras. Había desde agrónomos hasta psicólogos, educadores, sociólogos, educadores, de todas las carreras teníamos, y muy inquietos, y otra vez estaba Pablo Freire de por medio. Entonces, la iniciativa viene de allá de ustedes. ¿Qué vamos a hacer por la gente? Tomen conciencia de que nosotros nos hemos formado como profesionistas gracias a que la comunidad nacional está aportando para que haya el gobierno tenga el dinero suficiente, pues, para que nos formemos, porque lo que ustedes pagan a la universidad, que por cierto es de las pocas universidades públicas que se pagan y se sigue pagando, era ridículo realmente. Entonces, una vez que fueron tomando conciencia, empezaron a pensar, bueno, ¿y si hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que devolverle a la gente y hay que… Y entonces empezamos a trabajar ellos mismos escogieron dos comunidades y decidieron trabajar con el método de alfabetización de Paulo Freire. Sí, y luego de allí en adelante, pues se lograron hacer dos generaciones. Fue una muy buena experiencia. Salió el reglamento y pues ese grupo con el que trabajamos, esos dos grupos, hasta la fecha nos seguimos juntando con mucho gusto. Con mucho gusto. Después, pues me tocó también ya trabajar en la formación desde el diseño de la carrera de psicología. Diseñamos, creo que, un programa muy original comparado con los otros currículum que había en las otras carreras. Psicología del desarrollo, que para entonces pues se tenía como una materia más, pero otra vez volvemos al proceso. Pudiera decir que mi trabajo como docente y como aprendiz, como estudiante, siempre ha sido centrado en el proceso. No tanto en los logros, no tanto en las metodologías, sino en el proceso, acompañar el proceso de los demás y estar atento a mi propio proceso. Puedo decir que me resulta para mí muy evidente que nadie aprende sin enseñar, ni nadie enseña sin aprender, palabras de Paulo Freire. Y entonces, pues podría yo decir que mi estancia en la universidad
fue por estos rumbos y hasta la fecha sigo en proceso. Muy bien. Gracias, Jesús. Una vez concluida la presentación, ¿me oigo muy poquito? Una vez concluida la presentación de cada uno de los participantes, es momento de que ustedes propongan algunas preguntas a las que quisieran saber respuesta. Les van a distribuir unos papelitos para que lo escriban. Mientras lo hacen, me voy a permitir hacer un comentario. Es un hecho que las universidades en México contratan para que den clase a profesionistas, no a profesores. Y que el hecho de contratar profesionistas tiene el riesgo de que el profesionista no necesariamente sepa enseñar y que simplemente reproduzca lo que vivió y a veces lo reproduzca hasta con todo y errores. Esa es la verdad. Cuando las instituciones hacen conciencia de esta realidad, intentan subsanar esto. Y creo que la universidad, lo de creo no es porque dude, estoy convencido de que esta universidad sigue intentando subsanar esta limitación. Desde el principio, en el 73, empieza la preocupación por la formación de profesores, pero empieza con muchas limitaciones. Hasta donde tengo información, ha habido 4 programas de formación de profesores. Y ya en los últimos, creo que todos los que estamos aquí nos ha tocado participar como profesores de profesores. Y además se añadió el requisito de que todo profesor contratado tenía que acumular créditos en su formación para mantenerse activo y para incluso tener derecho a subir en su categoría laboral. Eso es un acierto, obviamente. Sin embargo, yo añado esto y tal vez lo digamos después casi como conclusión. Yo estoy convencido de que el profesor, y especialmente el profesor universitario, necesita formarse conscientemente, no solamente haciendo caso a una determinación normativa. Y la decisión consciente de formarse puede llevar con cierta facilidad a construir una identidad como docente. Eso es importante. Si nosotros no nos identificamos como docente y seguimos simplemente operando como profesionistas, creo que no estamos cumpliendo con la tarea que espera la propia universidad. Y esa tarea de hacer conciencia estaba mencionada de alguna manera por lo que comentó Jesús, por lo que han comentado incluso todos mis compañeros, pero esto tiene que hacerse carne y sangre de todos los profesores. Por eso, dada la organización de la universidad departamental, yo creo que el departamento para mí es el lugar natural en donde pueda trabajarse en esto, en hacer conciencia para lograr identidad de profesores universitarios. Habría que superar las reuniones meramente administrativas. Había que superar las reuniones meramente obligadas, normativas, para hacer esto que estoy mencionando. Probablemente esto suene casi como conclusión. Disculpen por haberme adelantado. Es el momento de saber sus preguntas, por favor. Bueno, creo que dimos en el clavo. ¿Podría hablarnos alguien o algunos sobre la historia y proyección humanista de la institución? Genaro. Genaro. Sí, bueno, desde que se fundó la universidad,
se fundó como una universidad humanista. Yo escuché varias veces hablar al doctor Alfonso Pérez Romo enfatizando esta característica de la universidad, de él como un fiel acompañante de don Humberto en la fundación de la universidad. Él decía que siempre le insistió a don Humberto en esta característica humanista de la universidad. Pero una vez que se fija un objetivo, desde luego el siguiente paso es cómo lo vamos a lograr. O sea, ¿cómo vamos a hacer que esta sea una universidad humanista? Primero, ¿qué significa que sea humanista? Y segundo, ¿cómo vamos a lograr que sea una universidad humanista? Bueno, lo primero se puede definir de diferentes maneras, pero pues se podría decir que es pues, tener en cuenta a la sociedad, a los seres humanos, sus necesidades y tratar de acompañar a nuestra sociedad, a los seres humanos que nos rodean en su proceso de ser cada vez mejores seres humanos. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Pues se ha ensayado de diferentes maneras, en realidad. Desde poner cursos obligatorios en cada carrera de formación humanista, no ha funcionado completamente bien en mi experiencia. Luego los alumnos dicen, ah, es la clase de relleno esa de formación humanista, y no le hacen mucho caso. Y el reto siempre fue cómo hacer que ese humanismo no sea solo una clase, sino que sea algo que atraviese toda la formación de los alumnos en la universidad. No solamente, bueno, pues yo estudio, no sé, contador público o ingeniería y tomo una clase de formación humanista. No, sino que todo el proceso de formación tenga esta perspectiva humanista. ¿Cómo hacerle? Ahí yo le dejo la palabra a todos mis compañeros que hayan tenido esa experiencia. Sí, sí, algunos de ustedes. Sí, Mari Carmen. Yo creo que es muy importante conocer cómo han sido las estrategias de la institución para fomentar la formación humanista. Todos sabemos que han sido cursos obligatorios, incorporar el curso de ética como parte de la formación en todas las licenciaturas e ingenierías, cursos extracurriculares donde el estudiante puede cubrir cierto número de créditos tomando cursos. Pero yo creo que esto tiene que ir caminando y modificándose con el tiempo. Pero yo exhortaría a que nosotros como profesores y profesoras nos preguntásemos qué hacemos para formarnos humanamente. Porque si no empezamos por nosotros mismos, si no comprendemos qué es el humanismo y no lo practicamos como modelo de profesión, ¿cómo vamos a esperar que los alumnos tengan una formación humanista? La institución cumple su objetivo, no solamente con los cursos, sino también con actividades extracurriculares como polifonía, el ballet folclórico de la universidad, que también es formación humanista, pone a disposición polifonía, las muestras de cine que también son formación humana. Pero sí, yo creo que tenemos que pensar, ¿qué hago yo como maestra o maestro para formarme humanamente? Y creo que ese es uno de los vacíos que tenemos en cuanto a formación de profesores. Si bien hay cursos, algunos cursos que hablan sobre la formación humanista, pienso que por ahí hay huecos que tenemos que abordar. Y más aún porque si revisamos la propuesta de formación de profesores, siempre estamos preocupados por el cómo y el con qué. ¿Cómo le hago para? ¿Con qué recursos hago? Pero no nos preguntamos por qué enseñar, para qué enseñar. No reflexionamos, nos estamos involucrando en una vorágine técnica, instrumental. Y si revisamos la propuesta de formación, no solamente de la universidad, a nivel internacional, hay un estudio publicado en el año 2017 por dos españolas
que analizaron las tendencias de formación de los profesores y no es tan diferente a las preocupaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Allá les interesa la formación, las tecnologías de la información y las tecnologías y las metodologías de enseñanza y el idioma. Pero el por qué enseñar, para qué enseñar, qué motivos hay para que el otro aprenda, no son demandados por nosotros. Andamos buscando formación instrumental, metodológica. Yo creo que sí es bueno ir reflexionando cuál es la formación humanista que yo propago o que yo tomo. Porque si yo no tengo, ¿cómo voy a dar? Tere. Sí, yo lo quiero complementar, que el humanismo se extiende desde la universidad hacia el contexto. El contexto en el que nosotros nos manejamos y que el conocimiento debe permear y va hasta allá. Entonces, una muestrita muy pequeña, porque yo creo que en muchas de las carreras, programas, se realiza, es la vinculación con el entorno social. El trabajo social es nuestra columna vertebral para formar a los alumnos. Después de 20 años de práctica docente y práctica en aula, a través de los talleres con los alumnos, a través de las prácticas en instituciones públicas y en el entorno social, en el departamento en el 2007, que tuve la oportunidad de, de ser jefa de departamento, surgió un proyecto que se llama los CUDECOS, Centros Universitarios de Desarrollo Comunitario, instancia que la definí yo en compañía de mis compañeros maestros y maestras, como la vinculación entre el conocimiento científico que se genera en esta institución de todas las disciplinas y las necesidades del entorno. Una instancia de vinculación para servicio social, prácticas profesionales, investigaciones, vinculación con instituciones públicas y privadas, y es un proyecto que, créanmelo, que lo amo, porque surgió de una experiencia comunitaria con muchos años de experiencia y le ha dado mucha, es eso concreto que se viene haciendo en las prácticas, que es el humanismo. El conocimiento al servicio del ser humano. Aquí está la coordinadora actual, aquí están mis compañeras maestras y me siento muy orgulloso de ese proyecto porque precisamente la vinculación y esas prácticas se convierten en humanismo real. Y esas personas, esos estudiantes que tienen la oportunidad, esos maestros que tienen la oportunidad, viven la experiencia, aprenden, se vinculan con el entorno y bueno, es nuestra transformación, logra pequeños granitos de arena que contribuyen a esto que se llama humanismo. Gracias. No sé si alguien quisiera comentar, nomás sí les pediría que fuera breve, porque… Nos emocionamos. Sí, nos emocionamos, yo también. Genaro. ¿Sí se escucha? Yo quiero solamente recordar brevemente al doctor Alfonso Pararromo. Él murió, como saben, recientemente y tuvo el proyecto ELICOM, que esta mesa es parte de ese proyecto, precisamente porque no solamente tenía la idea del humanismo, sino que fundaba espacios prácticos para lograrlo. Bueno, yo recuerdo, él murió un lunes, el sábado anterior tuvimos aquí la reunión del proyecto ELICOM, a Tere le tocó exponer en esa ocasión, yo estaba como público y cuando terminó la exposición, él estaba presente, cuando terminó la exposición, ya que se despidió a la gente, que todo el mundo lo quería saludar porque era muy apreciado, me tomó de los hombros y me dijo, oiga Genaro,
tengo un proyecto para continuar con este proyecto LICON y para que permee no solamente a la sociedad, sino a los alumnos también. No me vaya a decir que no, me apoya, le dije, sí, como no, doctor. O sea, murió, porque se fue el sábado, murió el lunes. El doctor Pérez Romo fue, pues podríamos decir, el pionero, el conductor, el siempre presente en los proyectos de humanismo de la universidad. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Muy bien, con esto vamos a concluir nuestra participación. Yo creo que es muy claro que el gran reto que nos queda por cumplir es hacer realidad esta expectativa del humanismo en la docencia universitaria de la universidad, valga la repetición, porque se sigue conteniendo en el ideario, se sigue diciendo que la educación va a ser humanista, que la filosofía es humanista, y yo considero que mientras no tomemos en serio este compromiso, no se va a cumplir, no se va a cumplir. Yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es definir de qué humanismo estamos hablando. Segundo, ¿qué implicaciones tiene ese humanismo del que estamos hablando? Muy concretamente, para el trabajo docente. ¿Qué implicaciones tiene para la proyección de la universidad a su entorno inmediato y a su entorno distante? Eso lo tenemos que resolver. Y digo algo que ya dije hace rato. Yo creo que esto se puede ir consiguiendo en el trabajo intradepartamental. Esa es mi opinión. Les agradecemos mucho su atención y su participación. Gracias. Les pedimos que se despidan en un minuto cada quien, por favor, ¿sí? Mari. Muchas gracias por su asistencia y espero que estos espacios sirvan para conversar sobre el valor que tiene el maestro y la maestra como formadores de seres humanos. Hasta pronto. Es una fantasía. Es una fantasía volver nuevamente a esta universidad a averbar más conocimiento. ¿Y qué mejor que el conocimiento más importante? El conocimiento del alma. Y el humanismo no es más que poner la ética a funcionar. Ojalá tengamos oportunidad de estar con ustedes más seguido. Muchas gracias. Bueno, yo quiero añadir que hablando de que un buen profesor no solamente tiene que ser un buen profesionista, sino también saber enseñar, yo quiero subrayar la parte de ser un buen profesionista. Y eso es lo que la universidad también ha buscado al definirnos a todos los profesores como profesor investigador. La investigación nos hace estar siempre al día de los avances del conocimiento de nuestras áreas, de nuestras disciplinas, para poder tener contenidos siempre actualizados de nuestras disciplinas, de nuestras áreas, para enseñar a los alumnos. Muchas gracias por su presencia. Pues yo concluiría que es un reto muy grande, pero aquel estudiante, hombre, mujer, que llega a esta institución y a todas las instituciones de educación superior, debe entrar de una manera y sufrir una transformación sustancial, cultural, psicológica, emocional, y el maestro también debe transformarse junto con ellos, porque son seres humanos únicos. Y todos los grupos son diferentes,
todos esos años son diferentes, los estudiantes de hace tiempo son diferentes, los actuales, y nosotros también sufrimos ese, debemos transformar estos retos, de seguir siendo una universidad humanista que contribuya a formar profesionales, ciudadanos, responsables, que sirvan a su sociedad de forma ética. Yo pienso que un reto que tiene la universidad, las universidades en general, con la generación actual, es el cómo hacer que nuestra juventud sea capaz de asumir compromisos. Es una juventud que rehúye el compromiso, que todo lo deja, sí, cómo no, mañana aquí te caigo. La informalidad y la falta de compromiso es parte de la cultura de nuestra juventud. Y eso es un reto para las familias, es un reto para las escuelas, es un reto para las universidades. Espero que lo superemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros maestros que han vertido aquí sus experiencias, compartiéndonos todo lo que se ha transformado nuestra institución, y por supuesto ellos también, todos son maestros, incluido nuestro moderador, grandes y queridos maestros de nuestra universidad. Enseguida la doctora Marcela López Arellano, jefa del Departamento de Archivo General Histórico de la Universidad, hará entrega de unas constancias a nuestros participantes. Comenzamos con la maestra Mari Carmen Santa Cruz, por favor. El maestro doctor Salvador Jaime Arturo Cisneros Bosque. El doctor Genaro Salpa Ramírez. La maestra Tere Ortiz Rodríguez, que trae porra. Y finalmente el maestro Jesús de Anda Muñoz. De nuestros ponentes, pero también tenemos un agradecimiento muy especial al maestro Onésimo Ramírez Caso por moderar esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y pues para las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión en Facebook, a través de Difusión Cultural UA y de la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, agradecemos su atención, como agradecemos la presencia de todas y todos ustedes esta tarde aquí en esta Infoteca Dr. Alfonso Pérez Romo. Les esperamos el próximo martes 20 de junio, que tendremos nuevamente la cita aquí en el ICON para abordar otro tema sobre los egresados y las egresadas de esta institución en el marco del 50 aniversario. Muchísimas gracias.